Hola, hola, estamos aquí con dos de nuestros queridos conductores de la pareja ideal, Gaby y Pascal. ¡Holi! Pascal y Gaby, por favor. Humildad. ¿Por qué eres así? Humildad. Pascalito. Es verbita. Cuéntenos un poquito de ustedes. Pues, ¿Cómo se llaman? ¿Cuántos años tienes? A mí ya me conocen, ya me vieron en Exatlón cuántos meses y no saben quién soy. Pero a lo mejor hay seguidores nuevos que quieren conocerte, o seguidoras. Soy Pascal. Hola. Tengo 31 años, soy de Puerto Vallarta, pero vivo en la Ciudad de México desde hace muchos años. Hazte cuenta que estás haciendo un casting para la pareja ideal. Cambiando a mi pareja. Cambiando a mi pareja, por favor. Bueno, voy a empezar. Bueno, no, empieza tú. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Gaby Ramírez, soy de Monterrey, regia 100%. Tengo 36 años. ¿Qué dijo? Tengo 31 años. No sirve esto. No sirve, ¿qué le está pasando? No, tengo 31 años, tengo apenas aquí un año, 4 meses en la Ciudad de México. Me vine por un proyecto en otra empresa y pues ya brinqué para acá. ¿No sabe qué son los chilaquiles? Sí sé qué son los chilaquiles. Chilaquiles con pollo, chilaquiles con huevo. Es un problema el día de hoy. Exactamente. Y pues bueno, estamos de conductores en la pareja ideal, con Penélope, muy contentos y muy agradecidos por todo el cariño del público y por el buen recibimiento que hemos tenido. Yo soy Pascal Nadó, tengo 31 años, mi micrófono sí sirve. yo acabo de salir de Exatlón en marzo y me ofrecieron esta oportunidad de conducir junto a dos grandes. Y justamente es eso, estoy aprendiendo, estoy teniendo dos maestras muy, muy, muy buenas. Y pues poco a poco pues se me tiene que quitar el miedo, tengo que aprender a usar. Pero lo estás haciendo bien. Gracias, gracias. Siempre dices eso, pero yo sé que no. No, sí lo estás haciendo bien. Siempre me molesta atrás de cámara, o sea, eso lo dice frente a la cámara. Pero ahorita que acabe esto, me va a decir de que... ¿Quién te chaporras todos los días? No, tampoco. Pero sí tú. Hoy haremos una encuesta en redes sociales a ver qué opina la gente. ¿Quién me apoya más, si mi mamá o ella? Mi mamá o yo. Voy a ser yo, la verdad. Seguramente. Sí. Hablando de grandes parejas, nos están preguntando aquí en redes sociales si nos pueden explicar un poco de cómo eligieron a las parejas que están en el programa. Eso no se puede saber, es secreto. Sí se puede saber. Le hicieron un casting a varias parejas y pues le hicieron preguntas si eran compatibles y más o menos eran como medio la pareja real, pero fue por medio de un casting que hicieron. Pero lo padre es que fue por Zoom, entonces si es por Zoom puedes hacer casting estando en Baja California o en Mérida. El problema es que vengas. Exacto, o sea, que te conozcan. Pero está padre que puedan hacer casting todos, porque sabemos que en algún momento puede pasar que cambien las parejas. ¿Entre ellos mismos? Nosotros. Esa compatibilidad de la que tanto están hablando, ¿cómo la miden entre las parejas? La compatibilidad es fácil. Los participantes, antes de empezar el programa, responden que son como 240 cuestionarios, yo creo, no sé, un buen, pero están enumeradas las respuestas, del 1 al 5. Entonces, tú respondes algo, pero tu pareja también está respondiendo el espejo. Exactamente. Entonces, de ahí salen las compatibilidades, de ahí se ve quién es compatible y quién no. Entonces, en el programa, con esas compatibilidades se les da tiempo extra, ¿no? Exactamente, para ya cada sea juego. Un minuto más, 30 segundos, 10 segundos, 20 segundos, y así es conforme vamos haciendo las dinámicas, es como... Dinámicas, es como se juega todo. Pero está divertido porque no siempre son compatibles, o sea, ellos creen que son la pareja ideal, pero... Pero con preguntas o cuestionarios muy lógicos de decir, oye, pues, ¿qué le gusta a tu novia? ¿Que le den besitos de lengua? Y luego el otro tiene de que perros, contestar. Así, de ¿qué perros. Mascota le gusta? Besitos de lengua. Y luego le dice. Pero preguntan de todo, escuela, amigos, sí, de todo, del de gimnasio, todo. De actividades de intimidad, físicas. De intimidad. Hay muchas de intimidad, que es donde menos coinciden. Sí, ya sé, qué raro, ¿no? Y hay unos que ya llevan como 5 años y nunca han coincidido en nada. Y nos damos cuenta de que ¿por qué están juntos? O sea, qué rollo. Es divertido, pero yo creo que es más divertido si llegamos a tener una pareja que se separe por eso. O genera que otra se cambien. Pareja. Ah, estaría padre que se cambiara. Eso me gustaría ver, que una pareja cambie.
Imagínate, de que ahí están así. Bueno, no, me gustó tu... Sería un tu, trabajo terrible así, nuestro. Me gustó tu morra, dámela. Te la cambio. Te la cambio. ¿Cuánto ofreces? No, pues no, mi mujer no está en venta. Y se pega, tiro. Hablando de cambiar, están preguntando, ¿qué va a pasar después de la quinta semana? ¿Se cambian las parejas o hay parejas sí, que se quedan en hay el programa? No, hay parejas. En la quinta semana ya se escoge a la ganadora, ya sea por el premio, porque cada pareja quiere un premio diferente. Hay unos que quieren boda, hay unos que quieren la beca, porque tenemos una embarazada que es Andrea, que quiere la beca para su bebito. Maximiliano se llama. Max, no se Maximiliano. Maximiliano. Ah, no, sí. No, al revés, Maximiliano, no Max. Exactamente. Es otros quieren un viaje de safari, otros quieren la luna de miel, no quieren la boda, quieren saltarse eso. Como muchas. Sí, como muchas que no quieren nada. Como muchas que no quieren nada. Quieren la boda. Que no quieren la boda. Y pues están concursando y en esas cinco semanas pues se va a escoger solamente una pareja ganadora. Pero yo no sé qué va a pasar después de las cinco semanas. Y se van las parejas y regresan unas nuevas. No creo. Por no eso sé. También queremos invitar a toda la gente que nos está viendo ahorita, que si tú tienes tu pareja y quieres saber si es la pareja ideal, si estás verdaderamente enamorado o enamorada, escríbenos a las redes sociales de la pareja. Dale ideal. Swipe up. Dale swipe up y escríbete. Swipe up a este enlace. Inscríbete para poder. Hablando del regalo de sus sueños, ¿por qué Penélope les da un costalito a las parejas? Ah, porque los ve un poco necesitados, ¿no? O sea, tú llegas y ves a las parejas. No, ah, no, no. Es un costalito que tiene 500 pesos. Pero siempre se mochan con nosotros. Ahí le dan 100 y 100 porque los dejamos. Ah, es cierto, no es cierto. Porque les decimos cómo hace el juego. No, no es cierto. Son 500 pesos, pero en monedas de 10 centavos. Pesa mucho ese costal. Y se los llevan. Es un incentivo, ¿no? Como que es un incentivo. Cada que jugamos un juego, hay una bolsa de dinero y una pareja se lo lleva, sí o sí. Exactamente. Aunque no lo vean porque los olvido o algo así, ahí va a estar el premio. Como quiera, así se lo llevan y se los damos. Exacto. ¿Ese costalito servirá para el regalo de sus sueños? No, no, es punto y aparte. El regalo de sus sueños, si lo ganan, es punto y aparte. Y el costalito se los dan si ganan esas dinámicas. Extra, que van ganando Gibran y Marta. Exacto. Todos. Sí, oye. Sí, ya llevan ahorita un que estábamos platicando buen un dinero. Poco del intercambio de parejas, ¿qué son las escapadas? Las escapadas a mí me gustan, pero las incómodas. O sea, está la romántica, que es con tu pareja. O sea, si llegas a ser el mejor, si llegas a ser la mejor pareja del día, te vas de escapada romántica y pues algo pasa, pero normalmente están teniendo más problemas en las escapadas románticas que en las incómodas. En la incómoda es cuando te vas con una persona que no es tu pareja. Entonces se vuelve incómodo, pero pues ha habido escapadas que sí se ven, la del masaje. Ay, es así que tenía como un trajecito de baño. Sí, y que estaba tapando el otro. Y sí, o sea, imagínate miedo. Tú, no sé ustedes, o sea, no sé tú, que vieras a tu mujer no o a tu novia con otro, con el amigo, dándose un masajito acá. Y ni siquiera es tu amigo, que es lo peor. Bueno, ni siquiera es tu amigo, ni siquiera lo conoces, y dándose un masajito y diciéndose íntimo. Cosas bonitas, y está incómodo. Raro, ¿no? Incómodo. Deberían irse ahora de tres. O sea, que te lleven a ti o a mí. Sí, para grabar. ¿Ustedes también van a poder irse de escapada con algún participante? No, la verdad es que cuando cortamos el programa ya. Ya yo pido irme a mi casa porque me desespero. Pero no sé, estaría padre, ¿eh? Como que incomodarlos un poquito más. Sí, se me da eso, ¿eh? Sí, se me da incomodar a gente. La incomodidad. Incomodar a gente sí, sin trabajo. Padre. Sí, estaría cool, pero pues no sé, no depende de nosotros, creo que depende más de ustedes que están viendo esto. Exactamente, si quieren que nos vayamos con ellos o... Pero ahí está. Se escuchó bien feo, ¿verdad? Ahí si quieren lanzarme ya con si uno. Quieren aventarme ahí, estoy buscando. Está buscando una pareja ideal, ¿alguien quiere? Necesito un gatito que me caliente lo mío. Necesito empiernarme tantito. ¿Qué pasa con los participantes que no se van de escapada incómoda ni romántica? Pues nada. Creo que se van a sus casas. Se van a tristes, sus casas, tristes. De repente hay unos que lo siguen. En verdad. Sí. Eric una vez siguió a la escapada incómoda. Y de se lejos. Exacto. Y se quedó afuera. Y luego de repente empezaba a escuchar. Eric. Y lo dice, Eric. ya no escuché nada. Estás ya no enfermo, Eric. ¿Me estás no, viendo? Es tóxico. Estás enfermo, tóxico. Tóxico. Pero, pues obvio, tóxico. Pues obvio. Dale el anillo. Pues es obvio. ¿A poco tú no estarías igual? No. Sí. No, pues ¿sí? Yo estoy seguro de lo que tengo, lo que puedo ofrecer. Y Eric, ¿no? Y Eric, ¿no? ¿Tú qué harías, Gaby, si tuvieras tu pareja y le tocara una escapada incómoda? Pues, fíjate que yo me considero una mujer y no le tocara celosa. Una cita en un masaje erótico. ¿Erótico? ¿Con final ¿cómo? Feliz? ¿Así? ¿Con final ¿cómo? Feliz? Ah, no, es pues sí, pónsela complicado, no manches.
Sí, se pasaron. ¿Irías de novia tóxica? ¿Pero qué tan de... erótico estamos hablando? Depende. Bueno, depende. Yo la verdad es que no soy tan celosa. Aparte, no, yo no sé soy que, celoso. Sé que una salida incómoda, pues va a ser incómoda, ¿sabes? O sea, no es como... la palabra. Pues justo. Y siento que sería más divertido para mí preguntarle cómo le fue. Sí, tendría eso como que la intriga de preguntarle, ay, ¿qué hiciste? O así, o al día siguiente decir, ay, voy a verlo en el video. Sería como más morbo. Sí, exactamente. Porque si no soy nada celosa, nada tóxica. ¿Le creen a Gaby? Una encuesta del día de hoy en redes. ¿Quién será más tóxico, Gaby o Pascal? ¿Quién crees? No, yo no soy nada tóxica. A mí me vale, ¿a ti te vale? No sé. ¿Qué es lo que te podría poner celosa, Gaby? Ay, es que ¿sabes qué? Creo que no me he enamorado al 100 como para decir esto me pone celosa. Pero yo creo, pues, ver a alguien besando, mi novio besándose, pues yo creo. ¿Por qué otra cosa no? ¿De que hable con amigas? Mira, o así, yo creo ¿no? que para mí, o sea, puede estar mi novia platicando con alguien. No tengo un problema con que pase eso. Pero si la otra persona, el chavo, como que la seduce... Y ella no dice nada. Pero ¿cómo es seducir si no está hablando? Como que le empieza a dar el pelito, como que se le acerque. Ay, no, pues sí, pues no, si no, quieres ya no, que no, se besen enfrente de ti. No, él lo puede hacer, pero si ella le da entrada, ahí es donde me enojaría. Ah, claro, eso. Exacto, también, es lo que me pone de malas, que ella le sigue el juego. Continuando con el tema de las escapadas, ¿cómo seleccionan esos lugares? ¿Cómo seleccionamos esos lugares? A veces son lugares que ellos les gusta, ¿verdad? Porque el billar, a uno le gustaba jugar el billar, a la otra le gustaba la repostería también y todo eso. Y a una le gustaba la repostería y nunca lo había hecho con su pareja actual, y lo tuvo que hacer con la pareja de otro. Creo que justamente viene a responder la parte de los cuestionarios. Entonces, en base a los gustos, pues se hace como esa estrategia para ver cómo podemos incomodarlos más al momento de incomodarlos. Deberíamos de incomodarlos más. Sí, deberíamos ir disfrazados de diablito y Carlita. Por favor, no. ¿Le puedes cortar esto? ¿Pueden editar el vivo? Pueden editar el vivo. Sí, sí, sí la puedes editar, ¿no? Vamos a preguntar. A leer los comentarios del en vivo. Dice Sánchez, mándale un saludo por favor a mis hijos. Se llama Ana y Sofía. Ana y Sofía. Te mandamos un besote. Yo mando dos porque son dos. Valeria dice, hola Gaby, hola Pascal. Hola Valeria. Patricia, saludos. Saludos a todos los que nos están escribiendo en este momento, nos están viendo. Háganos preguntas chidas. Hoy abrimos el corazón, Pascal y yo. Roberto dice, Gaby se ve súper tóxica, porque dices que no eres tóxica, Gaby. ¿Ves? Yo también digo que eres tóxica. No, ¿quién dijo eso? Roberto. Roberto. Bien, ¿no? Roberto, no. Bien. Ven a decírmelo en mi cara. No soy tóxica, no. Solo está loca. Loca, es ¿sí? muy diferente ser tóxica a ser loca, Alejandra pregunta, ¿a poco tienes novia, Pascal? ¿Por qué lo mencionas? ¿No soy yo tu novia? Uy, sí. Por eso, tengo como 20, al parecer. ¿Más? Bueno, la verdad no te caben en las 30. Manos. Sí, no. Tengo que poner yo acá estas manos. Unas más. Yo abro mi corazón para el mundo. Pascal es para todas. Regina, hola Pascal, te veía diario desde Hexatlón, ahora te voy a ver en la pareja ideal. Gracias. Oigan, para que no se lo pierdan, de lunes a viernes, 6 de la tarde, la pareja ideal, en verdad está buenísimo y se está poniendo más candente, más caliente y más muchas intenso. Peleas y más intenso, Sí, hay más peleas cada vez, está más cool. Sí. Bueno, para mí, no sé para ustedes. Sí, está padre, el morbo está chido, Se pelean mucho, no se quieren. Gaby pregunta, ¿es falso el amor de Marta y Gibran, ustedes que los ven a diario? Marta y Gibran. Martita y Gibran. Marta. Ay, yo digo que... Yo digo que sí, son bien. Muy diferentes. Sí. Muy, muy diferentes. Pues, por ejemplo, Gibran es de, todo loco, atrevido, y Martita es como más reservada, no es celosa. Bueno, según ella no es celosa. No sé, pero a mí sí me gustan como pareja. A mí también. Y trabajan sí, muy bien. Debe haber un complemento. O sea, como que juegan muy bien. Equilibrio. Por algo van a la cabeza de la tabla, según yo. Sí, sí. Solo sí. puedo decir eso. Sí, hay amor. Tanto así que tú digas, se ven tan enamorados. No, pues también hay cámaras que te incomodan y pues no puedes ser tú tan fácil ni tan rápido. Yo creo que es parte de ella, la intimidad eres otro.
Eric pregunta, Jessica ya van más de 3 veces que se va de escapada incómoda. ¿Creen que Rodrigo se la haga de a todos en su casa o en el foro se la ha armado de a todos? ¿Sabes qué? Siento que esa pareja y junta con la de Eric son las parejas más polémicas y las que no estoy segura de que tengan mucha química entre ellos. Yo lo que sí he visto es que varias parejas, o sea, sí llegan a discutir cuando no estamos en cámara. Ay, o sea, cuando también, nadie está, yo los he paseado y digo, lado. Oh, no, pues sí están diciendo cosas. Entonces, como que sí ahí. Pero ellos... Fuego. Es el tema de que nunca, o sea, él nunca dice lo que le gusta a ella, nunca sí, le atina, como que no le atina, no sabe. No es como, es como si no la conociera. Dice, llevan 5 años y no saben. Bueno, es el nervio. Hay 5 años, por Dios. Bueno, ya, perdón, ya. Siguiente pregunta, por favor. Next. Jimena pregunta, Eric y Renata ayer hicieron mucho alusión sobre su edad. ¿Para ustedes es importante la edad en una relación? Pues, según yo, no, pero hay un momento muy importante en la vida de una mujer. Ah, claro. Que decide dar el siguiente paso, ¿sabes? Si es casarte, tener hijos, y hay veces que el hombre, si es más joven, pues como que le está pasando es a Eric. Que ahí es donde entra la mujer. Tú como mujer decides, cuando vas a andar con alguien menor que tú decides, oye, esto es lo que quiero, nada más que él también debe saber, mi límite, yo me quiero casar aquí, ¿estás dispuesto? Los hombres estamos muy dañados. Muchas veces no sabemos qué chingados queremos cuando está pasando esto. Y la mujer es como más centrada, más enfocada y sabe lo que quiere cuando lo quiere. Ah, claro. Y muchas veces el chavo, si está más chavo, pues es como... No, la edad no te hace la madurez porque hay unos que son más grandes y pero son súper inmaduros. Que no quiere tener hijos. Exacto, o sea, es que es cada quien, no, se habla claro, como pareja. Sí, claro, cuando tú claro, tienes una relación, claro. se habla como claro. pareja. Pero, claro. él se ve que no, no quiere. No, yo también lo siento muy indeciso. Nada, pero que no quiere nada y la otra está que se rasca las uñas porque le den el anillo. ¿Cómo se rasca las uñas así? Así, se están preguntando. ¿Así? Gabriela pregunta, ¿creen que le dé el anillo a Jessica? Ay. Yo espero que sí. Yo no creo, y si se lo va a dar por presión. Eso también lo creo. No creo que se lo dé porque él quiera. Ay, no, yo creo que sí la quiere, pero pues está morro. ¿Tiene? 27, ¿no? 27. Y ella tiene 32. 32. Sí. 32. ¿Cuánto es eso? 5. Ay, no es mucho. No, no está. O sea, hay un momento en el que sí. Pues es ahí está mucho. Cristian Nodal y Belinda. Ya se llevan 10 años. Según ella, como 6. No, 10. Pero sí, la verdad, son 10, ¿no? Pero todos sabemos que 10. Bueno, siguiente pregunta. Ahí está, que vive el amor. Que vive el amor. Andrea pregunta, ¿mi tocaya Andrea es igual de payasa como se ve en la televisión o en foro es súper buena onda? Yo la considero una mujer con mucho carácter, sí. Pero sí es muy buena onda. Carácter fuerte, sí, es de fuerte, esas que es no me gusta bien. Algo, te lo digo y en tu cara. Ah, vámonos. Ay, trancazo. Pero, y que trae el hombre aquí. Pero a mí sí se me hace muy buena onda. Pero sí es bien buena onda. La, sí. Verdad, la verdad es que todos, sí, todos son súper lindos. Nos llevamos muy bien. Sí. De repente pregunta. Vamos a carnes asadas. Vamos a ir a las bodas, a los viajes. El que gane nos va a llevar. Obvio. Si no, zapes. Okay. Daniel pregunta, ¿ustedes cuál creen que sea la pareja ideal de todas esas 5 parejas? Ay, es que está complicado. Sí. Yo creo que somos una trifecta perfecta, Penélope, Gaby y yo. Y vamos a ganar nosotros 3. Sí, nos vamos a ir nosotros de luna de miel. Todavía no decidimos qué premio nos vamos a ganar, pero... ¿Tú qué quisieras? ¿Yo qué quisiera? Yo creo que sí, lo que te dije, de ir a meterme con tiburones blancos en Sudáfrica. ¿Sí? Sí. Eso sería. Yo ¿y creo tú, viajar un mes por todo el mundo? Por todo el mundo no te da tiempo. Ay, bueno. No, bueno, no te da tiempo. No, mundo, ¿cómo? Pero se ve que ni sabe. Hay unas. No te da tiempo. Bueno, viajar un mes a donde me lleven así por varias partes. Ok, ok. Está cool. Sería padre. Bueno, chicos. Pues inviten a todos los seguidores a que no se pierdan la pareja ideal a las 6 de la tarde por Azteca 1. ¿Qué? Invitamos a todos los que nos están viendo en este momento. Los no invitamos. Te pierdas. Invitamos. Los invitamos. Los invitamos. Los invitamos. Los invitamos a todos. Si no nos ven, no se vuelvan a conectar en este en vivo, por favor. Nunca más. Ay, también se pueden registrar para hacer la pareja ideal, para concursar y llevarse el premio que ustedes quieran. A ver si de verdad de se conocen. ¿Eh? A ver si de verdad qué se conocen. Miedo. Sí, si yo tuviera pareja, cierto. Sí diría. Si es poner el amor a prueba, aquí lo estamos experimentando. Que no se olviden de ver todos los TikToks que están haciendo. Estaba haciendo muchos TikToks y me están obligando, no es porque quiero.
Está bueno, si sabes bailar, lo estás haciendo muy bien. Pascal ama hacer TikToks. Sí. Odio hacer TikToks si me obligan a hacerlo todos los días. También me obligan a hacerlos en vivos. También me obligan a vestirme como me ven. No es cierto, Pascal. Así que ya sabes. Pero no puedes guardar silencio de eso. No, no puedo. Necesitas expresarlo, liberarlo. Cholo. Por toda la vida. Bueno, pues sí, todo lo de lunes a viernes. Los queremos. Vivo, hasta cada uno. Los queremos. Gracias por todo su apoyo, por todo su cariño. Gracias por estar aquí. Exactamente, gracias por estar aquí. Y nos vemos al ratito. De hecho, ahorita ya nos vamos para allá. Ya le daré calmantes a Gaby, lo prometo. Ya no voy a gritar, lo prometo. Pero así es mi voz, ven, estoy hablando y así es mi voz. Es regia. Voy a hablar así. Adiós, amigos. Adiós. Los queremos mucho. Los amo. Ella los ama, yo los quiero. Síganos en nuestras redes sociales. Adiós. 3, 2, 1. La pareja ideal te ve.